tratamiento expedito para que las asociaciones, tanto comunitarias, solidarias, asociativas, puedan tener un acceso más rápido. Por ejemplo, en La Guajira, uno de los grandes problemas que tiene la comunidad de Guayú es que no tienen balsas, sus canoas son de madera, demoran casi 9 horas para ir a la pesca. La SAE tiene decomisadas, como le toca, bajo su custodia, tiene canoas de fibra de vidrio y con motor a bordo. Pues entonces que eso se les entregue en comodato a estos pescadores y ellos puedan así dignificar su trabajo, pero además ser más productivos. A través de la industrialización, del desarrollo del campo y del reconocimiento de esta economía popular, solidaria y comunitaria, que va a dinamizar con los recursos del dinero del presupuesto, vamos a poder tener acceso para que estas personas puedan asociarse y avanzar. Y en la reforma laboral hemos puesto unos ejes claros, que son la centralidad, que es la estabilidad laboral, que hoy Colombia tiene que dar un paso adelante hacia un país de derechos. El futuro de los jóvenes no puede ser la precarización, sino los derechos.